bondad de la protección de nuestra comunidad frente a las ideas subversivas. Siguiente pregunta de ATV Más. Señor ministro, sobre este mismo tema, el proyecto de ley todavía no es conocido por la opinión pública, hay muchos detalles por los cuales no, todavía se pueden discutir porque la opinión pública no los ha debatido. Me gustaría saber si los crímenes que también ha cometido el Estado y que ya han sido sancionados van a ser parte de esta ley de negacionismo. Mire, el proyecto de negacionismo busca proteger un bien jurídico que es la memoria colectiva, pero también busca asumir como riesgo para el Estado lo que la subversión realizó en el país. El riesgo que tenemos en este momento, creo que lo sabemos todos, hay organizaciones de fachada que están pretendiendo ingresar a la vida política a través de negar lo que sucedió en el país. El riesgo es ese, no hay otro riesgo para la comunidad que ese. Es decir, la posibilidad de que organizaciones que niegan el terrorismo puedan ingresar a la vida política. Nosotros creemos que la salida, la solución, es una posibilidad que podamos cuestionar jurídicamente esta posición. No es una posición de un lado o de otro, es básicamente la protección de nuestra comunidad frente a lo que es un riesgo potencial para el país, el que la subversión esté todavía activa en el país. Queremos que esto no suceda, por supuesto todos los peruanos queremos que esto no suceda, y creo que en esto estamos nosotros respaldados por la voluntad de la nación que quiere que el terrorismo no regrese. La pregunta de Diario 16. Tengo dos preguntas. La primera sería con relación a la ley de reforma salarial de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Ahora, desde el mensaje de la Nación del presidente se dijo que esta ley ya estaba lista, y mi pregunta es si vamos a tener novedades en las próximas semanas sobre su promulgación. Y mi segunda pregunta es en relación a la polémica charla de nutrición que dio la modelo Vanessa Tello al director ejecutivo de la ATI. En relación a ello, bueno, se ha dicho que el consorcio del tren eléctrico, una empresa privada, ha pagado la charla. Sin embargo, esta ha sido donada o regalada para este ejecutivo del Estado. ¿Eso sería alguna falta ética? ¿Sería sancionada en este caso por el gobierno? Bueno, voy a pedirle al ministro de Defensa que absuelva sus preguntas. Lo que sí puedo decirles es que el gabinete está a dieta, así que nosotros no vamos a contratar esos servicios, sí. Bueno, ya que el presidente del Consejo de Ministros comienza con el tema de Vanessa Tello y Diario 16 ha tomado unas declaraciones de mi Facebook, unas opiniones, decir que como el 97% de los peruanos somos hinchas de Vanessa Tello, pero en lo personal creo que el funcionario debería ser cesado, pero esa es una opinión personal, ¿no? Respecto al tema de los aumentos salariales, nosotros en reiteradas oportunidades hemos agradecido ante el Congreso Nacional la delegación de facultades legislativas para proceder al aumento salarial de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales. Este es un asunto además sobre el cual quien habla hizo cuestión de confianza, porque considero que es uno de los aspectos vitales para recuperar la situación de profesionalismo y de buen trato que merecen todos los oficiales de las Fuerzas Armadas. El trámite constitucional para el dictado de un decreto legislativo implica la aprobación de la ley autoritativa y posteriormente la promulgación de la ley autoritativa que establece la agenda y el plazo que se puede legislar. En ese proceso estamos. Hay un trabajo coordinado con el Ministerio de Economía y Finanzas, con el Ministerio del Interior, y naturalmente el tema tendrá que ser debatido y aprobado por el Consejo de Ministros. Para que ello ocurra, tiene que previamente haber un consenso, una discusión acerca de lo que se ha venido trabajando. Una vez que el Consejo de Ministros debata y apruebe lo relacionado al aumento para los miembros para los oficiales de las Fuerzas Armadas y Policiales, el presidente de la República dictará el correspondiente decreto legislativo. Estamos en esa etapa, pero lo que vuelvo a reafirmar es que la decisión política de aumentar
los sueldos a los oficiales y de las Fuerzas Armadas y policiales está tomado, es algo definitivo y no va a haber retroceso alguno. Siguiente pregunta, Canal 2. Buenos días. Sí, la pregunta al ministro Pedrazo o a la ministra de Justicia. Hace unas horas se ha producido un motín en el penal de Sotavalla, en Arequipa. ¿Qué información se tiene respecto a que se ha tomado rehenes al personal del INPE? Sí, muchas gracias. Efectivamente hay una situación delicada en el penal de Socabaya en Arequipa. Los internos, luego de una requisa que hubo esta madrugada, han tomado dos pabellones y tomaron como rehenes a cuatro personas trabajadoras del INPE. Ahora, ya liberaron a dos. Y en estos momentos la Defensoría del Pueblo se encuentra en un proceso de diálogo acompañada de la Fiscalía de la Nación, del representante de un fiscal, para lograr que depongan esta actitud. Cualquier cosa, digamos, hasta aquí las cosas se desarrollan en calma relativa, y esperamos que el diálogo sea fructífero. Hasta ahí tengo información. Siguiente pregunta, Diario El Comercio. Si me perdona, Premier, por favor. En todo caso, para complementar el tema de la toma de rehenes, la Policía Nacional está brindando garantías en todo el perímetro del penal para que no se produzca hechos de violencia. Tenemos un contingente muy importante que garantiza cualquier situación de violencia, fugas masivas o situaciones parecidas. El contingente policial está adecuadamente equipado en Arequipa hoy y podrá enfrentar cualquier circunstancia si así lo amerita. En todo caso, como la ministra de Justicia dice, el diálogo se ha iniciado y esperamos que muy pronto se genere la libertad de los rehenes. Bien, última pregunta, Diario El Comercio. Sí, buenos días. Con respecto a la instalación de la Comisión Multisectorial, ¿existe algún plazo para dar cuenta de los avances en los cuatro ejes prioritarios, por un lado, y por otro lado, en el tema del narcotráfico? ¿Cómo luchar con este flagelo que, de acuerdo con cifras de Naciones Unidas, invierte 1.500 millones de dólares al año? A ver, quisiera que el coronel Rojas pueda absorber la primera parte de su pregunta, y quisiera que el ministro de Defensa también dé cuenta sobre los avances que se están realizando en relación a todo el tema de adquisiciones, si ustedes lo tienen bien, señores periodistas. Sí, para anunciarles que el día de hoy, dentro de las medidas extraordinarias y de urgencia que ha adoptado el Ministerio de Defensa para poder ejecutar el presupuesto de aquí a diciembre, se ha firmado un convenio con el Programa de Naciones Unidas, con el PNUD, para que en coordinación con el Ministerio de Defensa de aquí a diciembre se adquieran todos los productos no bélicos relacionados al suministro para habilitar todas las bases del BRAE. Adicionalmente, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, también se han adoptado medidas para que en lo posible, de aquí a diciembre, estemos mensualmente inaugurando un promedio de tres bases que reemplacen a todas aquellas instalaciones que ustedes denunciaron que se encuentran en mal estado. Confío que con las nuevas disposiciones adoptadas, tanto el Ejército, la Marina y la Aviación actúen con mayor celeridad para tratar de solucionar a la brevedad posible este grave estado en el que se encuentran muchas de las bases militares ubicadas en la zona del BRAM. El objetivo aquí es el bienestar de las tropas y la Policía Nacional que está en la zona. En esa línea de trabajo estamos efectuando mucho énfasis en las adquisiciones. Coronel Rojas. Señor periodista, buenas tardes. Primero quiero referirme a la comisión multisectorial. Antes de este paso, había un grupo de trabajo multisectorial BRAE. ¿Y quiénes lo integraban? Lo integraban no todos los ministros, 10 ministros, más de vida. En esta comisión multisectorial está todo el Consejo de Ministros y de vida, la presidenta de vida.
Entonces, esta es la connotación que el gobierno le está dando al BRAE. Este es un esfuerzo gobierno. Pero no solamente el esfuerzo es gobierno nacional. Acá hay responsabilidad de gobierno regional y gobiernos locales. En ese sentido, hemos tenido varias reuniones desde el año pasado con todos los niveles de gobierno para alinear nuestro esfuerzo en el BRAE. Porque acá son responsabilidades compartidas. Con respecto a su pregunta, el plazo que nos hemos fijado, un plazo máximo de 60 días, ojalá que lo podamos hacer antes. La ministra de Justicia tiene una información de último minuto. Sí, gracias, ministro. En relación al tema del penal de Socabaya, me informa el presidente del INPE que ya liberaron al director del penal y que siguen dialogando, pero ya por lo menos hemos logrado esto, o sea que ojalá, como dijo el ministro Pedraza, en breves momentos podamos decir que esto es un tema acabado. Muy bien, muchísimas gracias, colega de la prensa. La conferencia ha terminado. Bueno, 12:36.